familia, padres y madres, muy buenas noches a todos y a todas. La siguiente obra que interpretará la Banda Municipal de Música de Punta Llana es un pequeño fragmento de Superman, compuesta por el director de orquesta norteamericano John Williams, del cual hablaremos un poco más adelante. En primer lugar, nos vamos a centrar en saber quién es el personaje que se esconde tras la máscara de Superman. Les hablo de Clark Kent, siendo su primera aparición en la Gaceta de Action Comics de 1938. Su historia original demuestra que este personaje de ficción nació en el planeta Krypton y cuando era un niño aterrizó en la Tierra. El joven Kent comenzó a mostrar habilidades por encima de la humanidad o superhumanas para usarlas a modo de sus beneficios. Desde que vimos este personaje han pasado ya casi 8 décadas, es decir, 80 años. Y ahora sí, nos vamos a centrar en la obra que vamos a interpretar, Superman, la banda sonora de cuyo responsable es John Williams, empezando a destacar en las películas a partir de 1978 bajo la dirección de Christopher Reeve, aunque también hay arreglos de Richard Donner, entre otros compositores. Esta banda sonora fue nominada a un Oscar en ese mismo año en la categoría cinematográfica de Hollywood y, como no, ganadora del premio Saturn, completándose de esa forma los acontecimientos más importantes por los que pasó esta película. Y de hecho, el Oscar al que fue nominado también lo ha ganado. Les recuerdo